Muchas gracias, William. La verdad es que me siento muy halagado de estar por vez primera en Santiago de Chile, una ciudad verdaderamente hermosa, por lo cual no tengo más que agradecer la invitación a la Universidad Mayor por conducto de su director de la Facultad de Derecho y de los colegas que hoy nos convocan a esta charla. Se me ha pedido, hemos acordado una especie de formato para poder ir rompiendo el hielo con los jóvenes estudiantes de Derecho de esta universidad, en el sentido de que yo exponga el sistema jurídico normativo mexicano, el sistema constitucional quizá, para que vean que no estamos tan alejados de la realidad chilena. Particularmente en el tema de la defensa de la Constitución y de los instrumentos jurisdiccionales que al respecto se plantean en mi norma base, con el objeto de reivindicar el contenido de la Constitución frente a los ataques de las autoridades mexicanas. México tiene una Constitución un tanto vieja a comparación de la gran mayoría de los países de Latinoamérica, porque fue expedida en 1917. Y de 1917 a la fecha se ha cuestionado el tema de que ha recibido más de 900 reformas constitucionales. Esto es casi 5 o 7 por semana. Pero no es así. En realidad lo que opera es que se dan ciertos decretos constitucionales que reforman de entre 30 a 40 veces su contenido. Y eso puede variar entre 1 o 2 años o quizá un año. En los últimos 15 años sí hemos tenido una avalancha de reformas constitucionales un tanto más de fondo que de forma, porque se han implementado cambios bastante interesantes en nuestro país en materia de inversión económica, en materia de explotación de recursos naturales y por sobre todo en materia de derechos humanos. En ese sentido, tenemos la división tripartita de poderes, lo que es el judicial, el ejecutivo y el legislativo, y dentro de esa división de poderes el que se encarga de la defensa de la Constitución es el judicial. En México existen tres niveles de gobierno, que es el federal, el estatal, el municipal. Y paralelamente a estos tres niveles de gobierno existe uno que se denomina Distrito Federal, que es la sede, el territorio sede de los tres niveles de gobierno. El Distrito Federal tiene su jefatura de gobierno y a su vez de tener municipios como tienen los estados, el estado tiene un gobernador y tiene municipios. El Distrito Federal tiene jefe de gobierno y delegaciones. Por eso es que cuando las personas llegan y visitan México, se encuentran con que es el Distrito Federal. Lo que visitan, lo que entendemos nosotros como capital, es al Distrito Federal, que a su vez no tiene un gobernador, no tiene un presidente, tiene un jefe de gobierno que se divide en el ejercicio de sus facultades con delegaciones políticas, ¿verdad? Que prácticamente son casi como dirigentes de colonia o de comunas, porque no se advierten los límites territoriales. A veces uno cruza un pie y ya está en otra delegación, ¿no? Y la policía, si te viene siguiendo y tú cruzas ese pie, ya no te pueden detener porque eso ya le corresponde a la jurisdicción de otras autoridades. Y se da, sobre todo cuando los jóvenes salen en la noche de los antros y ya saben más o menos cómo están las demarcaciones, entonces ahí se van esquivando, ¿no? Bueno, entonces, los poderes judiciales tienen una competencia federal y tienen una competencia local, ¿sí? Los de competencia local evidentemente vinculan a los municipios. Y los de competencia federal, según el instrumento de defensa del cual conocen, ¿sí?, vincula a toda la nación, incluyendo a las autoridades que se encuentran circunscritas en el territorio político en el cual emana el acto que se reclama. Desde esa perspectiva, México contempla desde 1841 una institución que se denomina amparo, que es más o menos el símil de la acción de protección en Chile. Ese proceso de amparo fue ideado por un gran constitucionalista, aunque me duela decirlo, yucateco, y digo que me duela decirlo yucateco porque yo soy de Campeche, entonces Campeche se independizó de Yucatán, entonces tenemos un gran debate con los yucatecos porque los yucatecos dicen que Crescencio es yucateco, nosotros decimos que es campechano, pero el debate es muy sencillo. Cuando Campeche se independiza de Yucatán, el pueblito donde nació Crescencio queda dentro del territorio de Campeche.
Pero antes de que se independizara Campeche de Yucatán, que fue cuando se creó el amparo, en 1840, Campeche se independiza en 1870, ¿sí? Pues evidentemente Rejón era yucateco y todos éramos yucatecos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el debate histórico que se tiene de que si es campechano o es yucateco. Formalmente ahora, pues campechano, pero en ese entonces era yucateco, ¿no? Bueno, entonces Manuel Crescencio Rejón se dice que lee el libro de Alexis de Tocqueville, que fue traducido en varios idiomas, ¿verdad?, sobre la democracia en América. Recuerden ustedes que para ese entonces el sistema federal, ¿verdad?, pues no era conocido en el mundo. Los creadores fueron los norteamericanos. Los creadores del presidencialismo, los norteamericanos. Antes del sistema federal, ¿qué es lo que existía? Pues existía una monarquía constitucional, o sea, monarquías, para empezar, monarquías que podían ser absolutas o moderadas. Y las moderadas son las que se identifican actualmente como constitucionales. Entonces, cuando se independizan las colonias norteamericanas de la corona inglesa, pues dicen, ¿qué hacemos si nosotros no somos de sangre azul? Pues bueno, idean la creación del sistema federal. Entonces, era muy novedoso todavía el tema. Imagínense, ya han pasado casi 50 años, ¿sí? 1887, estamos hablando de 1841, perdón, 1787 a 1841, habían pasado ya pues algunas décadas, pero todavía no se sabía a ciencia cierta qué era el federalismo. Alexis de Tocqueville viaja a los Estados Unidos y empieza a decir, bueno, ¿y qué es eso que llaman ustedes democracia? ¿No? ¿Qué es eso? Porque ellos no lo entendían. Entonces escribe toda una reseña de cómo es que operan los norteamericanos y la lleva a Europa para que lo conozcan mejor. Porque si los franceses no optaron por una independencia y por una adopción del sistema federal es porque en realidad no lo conocían. Porque si no, muy probablemente quizá lo hubieran hecho antes de tiempo, ¿no? En fin, entonces se supone que Manuel Crescencio Rejón se intuye, porque nadie tiene documento cierto, que él lee la democracia en América y entonces analiza el tema de la Judicial Review. Y por eso el antecedente inmediato del amparo en México es la Judicial Review y evidentemente varios instrumentos que partían de la historia del derecho constitucional español, ¿verdad? Porque pues ahí las acciones de tutela, los fueros aragoneses, el justicia, esas figuras que les estoy hablando, pues son eran jueces errantes que iban por los pueblos haciendo justicia en su paso, ¿no? Lo curioso era de que si ya se habían ido y se generaba algo, pues tienen que esperar a que regresara, ¿no? Porque tenía un circuito, por eso se denominan circuitos judiciales tanto en Estados Unidos de Norteamérica como en México. Aquí no sé cómo los intitulen, pero por eso es el circuito, porque el justicia daba la vuelta, ¿no? E iba recorriendo los pueblos para hacer justicia conforme fueran presentándose los casos. Y eso viene de Inglaterra, ¿verdad? En fin, esos son otros antecedentes. Curioso, va de Inglaterra a Estados Unidos con la cultura del canon law, ¿verdad? Y con esa cultura llega América, se crea la Judicial Review y luego la Judicial Review impacta en todo el resto de América Latina, ¿no? Interesante, por eso es que existen esas dos influencias tan fuertes en nuestro sistema jurídico normativo. Pero bueno, regresando al tema. Crescencio Rejón no estaba muy de acuerdo porque en México en ese entonces se estaba peleando entre centralistas y federalistas. Y obviamente Crescencio Rejón era federalista. Él estaba a favor de la Constitución Mexicana de 1824, que fue la primera que establece el sistema federal. Pero cuando se establece el sistema federal, como es muy similar al de Estados Unidos de Norteamérica, que en realidad ni siquiera lo conocían los mexicanos, pero también no tenían otra opción, tan es así que no lo conocían que Agustín de Iturbide es obligado a abdicar del gobierno porque se declaró monarca. Entonces, pues sí, porque no conocía bien el sistema federal. Entonces, imagínense, era un sistema federal con un monarca, bueno, muy adelantado a su época, ahorita vemos que así acontece en algunos otros países en el mundo, pero pues en ese entonces, la verdad, fue muy cuestionado. Lo primero que se cuestiona es, pero ¿y por qué él quiere ser monarca si él no es de sangre azul? En fin. Entonces, Crescencio quería la Constitución del 24 y habían muchos federalistas que habían mantenido la batalla muy tibia. Entonces, Crescencio empieza a girar cartas y dice, señores, si ustedes no restablecen el sistema federal,
Yucatán se separa de la República Mexicana y se consolida como una nación independiente. Y entonces Crescencio expide la Constitución de 1841. Y en la Constitución de 1841, con todas las ideas de Alexis de Tocqueville, crea lo que es el amparo por vez primera en México. Ese amparo por vez primera en México, ¿qué sucede? Se reforma la Constitución en 1847 para adicionar el artículo 25. Y en el artículo 25 de la Constitución de 1847 se federaliza lo que es la institución del amparo. Y a partir de ese momento, México no ha dejado de tener una institución de defensa de los derechos humanos más efectiva como lo es aquella. El instrumento de defensa constitucional denominado amparo se encomienda a los jueces de distrito que pertenecen al Poder Judicial Federal. Cuando hablamos del Poder Judicial Federal en nuestro país es muy sencillo identificar su integración porque es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se divide en dos salas y que funciona en plenos también, los tribunales colegiados de circuito, los plenos de circuito y los juzgados de distrito. Prácticamente estamos hablando en materia de amparo de cuatro órganos jurisdiccionales: la Suprema Corte, los colegiados de circuito, los plenos de circuito y los juzgados de distrito. En el término de tribunal de circuito hay la variación entre si son colegiados o unitarios, pero es la misma jerarquía, solamente se divide el tema de competencia. Y entonces, el amparo hoy día procede contra actos de autoridad, contra omisiones o contra leyes. Entonces, es el máximo instrumento de defensa de los derechos humanos de la ciudadanía. Las materias sobre las cuales opera el proceso de amparo son diversas, desde la materia penal hasta la materia civil, administrativa, incluyendo la fiscal y la agraria, y dentro de la materia civil lo que es la cuestión familiar y mercantil. O sea, todas las materias del derecho que puedan estar involucradas en algún acto de autoridad, pues esencialmente son competencia del amparo en México. El amparo procede contra violaciones directas a la Constitución o bien contra sentencias definitivas. Esto es, el amparo en nuestro país es un recurso al cual más bien van a llegar todos los casos del país. Un recurso por ubicar la palabra como sinónimo de proceso. Todos los asuntos del país, ya que se terminan y si las partes están inconformes, van al amparo denominado directo. Eso ha sido muy cuestionado en los sistemas federales porque se supone que los estados tienen autonomía frente a la federación. Entonces consideran una intromisión del Poder Judicial Federal, de la federación, hacia los estados porque sus determinaciones no tienen definitividad. Sin embargo, la idea de crear el amparo directo, que originalmente no existía, se crea a finales de 1800, ¿sí?, fue precisamente poner un alto a la arbitrariedad del cacicazgo estadual. Los estados de la República Mexicana, no todos, pero algunos sí, se caracterizaban por ser territorios en donde el gobernador determinaba las decisiones, inclusive de los tribunales superiores de justicia. Había mucha arbitrariedad en las sentencias, y la única manera de que eso pudiera limitarse o establecerse un control respecto al contenido de las mismas era que pudiera promoverse un recurso que estuviera totalmente fuera de la grilla estadual. Y los únicos que estaban fuera de la grilla estadual, de la politiquería estadual, de los conflictos estaduales, pues eran los tribunales federales, que tenían además un gran reconocimiento en la nación. Eran muy poquitos, pero tenían un gran reconocimiento en la nación. Originalmente del amparo directo, conoció la Suprema Corte de Justicia, pero la Suprema Corte de Justicia a mediados de los años 30, 40, se volvió insuficiente para conocer de todos los recursos que se promovían en el país. Y entonces se originó la creación de lo que yo les he comentado que existe en nuestro país, que se denomina Tribunales Colegiados de Circuito. Se crean en 1951 y se crean con el propósito de conocer ahora ellos, en primer término, de los amparos directos. Y es así como tenemos nosotros la jurisdicción en materia de amparo en nuestro país. De ahí, con la reforma constitucional
del 31 de diciembre de 1994, se crea un instrumento de defensa constitucional adicional a los preexistentes y se establece la reglamentación de otro que es denominado controversia constitucional. Entonces, a partir del 31 de diciembre de 1994, tenemos a la acción de inconstitucionalidad, a la controversia constitucional y al amparo como instrumentos por excelencia de defensa de derechos humanos. ¿De qué se encarga el amparo? Ya vimos, de violaciones directas a la Constitución, de violaciones a derechos humanos y para impugnar sentencias definitivas. ¿Quiénes pueden promover el amparo? Cualquier persona que sienta o considere que hubieron violaciones a sus derechos humanos. ¿Quién promueve la acción de inconstitucionalidad? Ahí sí tenemos un tema de legitimación procesal activa limitado, restringido, porque nada más pueden promoverlo el 33% de los integrantes de las cámaras legislativas, el Procurador General de la República, los representantes de partidos políticos nacionales o estatales según el ámbito de donde emana la norma, el Ombudsman, entre otras autoridades, pero no los ciudadanos motu propio. ¿Cuál es el objeto de la acción de inconstitucionalidad en nuestro país? Declarar inconstitucional aquellas normas generales que contravengan el texto constitucional. La diferencia de la acción de inconstitucionalidad con el amparo mexicano no estriba única y exclusivamente en los sujetos que pueden promoverla. El amparo lo puede promover cualquier persona. Y la acción de inconstitucionalidad, como vimos, ciertos actores de la vida política nacional. Bueno, no va nada más hacia ahí, sino que la acción de inconstitucionalidad es un control abstracto. Esto es, no requiere de un agravio personal y directo en la esfera jurídica del particular para poder en un momento dado solicitarlo. Simple y exclusivamente que se considere que la norma contraviene en alguna de sus partes o en todo el texto de la Constitución. Entonces, amparo, se requiere un agravio para que ustedes, un agravio de sus derechos humanos, para que ustedes puedan acudir al mismo. Y en la acción de inconstitucionalidad no se requiere ese agravio, simple y llanamente que se considere que la norma que se acaba de expedir es contraria a la Constitución. Nada más con la salvedad de que no todos pueden promoverlo, sino simplemente algunas autoridades del Estado. Bueno, de ahí pasamos al tema de la controversia constitucional. La controversia constitucional se crea para efectos de, ¿cómo decirlo?, de coadyuvar en lo que antes se denominaba amparo soberanía. Porque nosotros antes de que existiera la acción de inconstitucionalidad y antes de que se regulara o se ejerciera de manera más comúnmente la controversia constitucional, lo único que existía era amparo. Todo lo que pasaba en el país, nosotros íbamos, tocábamos la puerta del amparo y a veces se nos abría o a veces se quedaba cerrada. Pero a final de cuentas siempre era el amparo. La controversia constitucional tiene por objeto preservar el ámbito competencial de las autoridades del Estado. Esto es, que ninguna otra autoridad se intrometa de manera injustificada y sin competencia alguna en la esfera de funciones de otra autoridad del Estado. En nuestro país existen las normas generales, al igual que con ustedes, que tienen impacto en todos los niveles de gobierno, frente a aquellas que son federales y solamente tienen impacto en ese ámbito de funcionalidad del país. Entonces, si de repente hay una ley federal que invade la esfera del ámbito competencial de los estados, pues entonces estará siendo objeto de impugnación vía controversia constitucional. O bien, una norma estatal que invada la esfera competencial, lo mismo. También procede contra de actos. Si una autoridad federal se intromete en la esfera de la competencia de una autoridad estatal, pues evidentemente ese acto también tendrá que ser nulificado. Esencialmente, esos son los tres instrumentos de defensa constitucional que existen en México. Pero vayamos ahora a los problemas que tenemos en el país. Bueno, tenemos muchos, pero voy a escoger algunos. Voy a escoger un tema nada más. La relación de nuestro país con el exterior. La relación de nuestro país con la ejecución de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y fíjense, les tengo una noticia. Aunque no lo crean, porque ustedes están avanzados en esa temática. En México procede amparo
controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad contra de tratados internacionales vigentes. O sea, hace que nuestro país, a través del amparo, la controversia o la acción de inconstitucionalidad, puede nulificar un tratado internacional y evitar que sea aplicado al caso concreto. Y ustedes saben que eso es ridículo. ¿Por qué? Porque a partir del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 27 y 45, cualquier país que declare nulo un tratado internacional previamente ratificado incurre responsabilidad internacional. Bueno, pues eso que ustedes ya tienen superado y eso que ustedes entienden, nosotros en México no lo entendemos. Y nuestras autoridades tampoco. Entonces, es algo bastante complejo porque es casi como estar cegados ante lo que ocurre en diversas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, España, Chile, Venezuela, Colombia, bueno, casi todo Latinoamérica, excepto aquellos lugares donde hay monarquías, ¿no? Y tienen otro tipo de sistema y resuelven las cosas de otra manera. Pero los que tenemos un sistema federal, pues establecemos lo que se intitula en la teoría procesal como el control preventivo. En México no hay control preventivo. Bueno, hay un control preventivo, pero interno, de naturaleza interna. O sea, el control preventivo que todos hacemos en nuestra mente de no contravenir a la Constitución. Entonces, cada vez que actuamos, pues el control preventivo interno, ¿no? Internamente evitamos nosotros ser violadores de la Constitución. Si de repente, externamente, se dan cuenta que sí violamos a la Constitución, ¡ay, pues se me pasó!, ¿no? Pero entonces, el control preventivo como tal, con efectos externos, no existe en nuestro país, ¿sí? Todo es represivo. Primero existe la norma. ¿Cómo podemos considerar nosotros que existe la norma? Pues cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación, que es un periódico del Estado, en donde se, a partir de la promulgación de la norma, se le dan efectos vinculantes. Entonces, para nosotros todo es, primero se publica, primero se acuerda, primero tiene vigencia y después podemos impugnarlo. Inclusive hubo una teoría, ya un tanto superada en nuestro país por fortuna, adelante, que dice, las normas no pueden ser impugnadas a partir de su sola entrada en vigor, porque distinguimos entre normas autoaplicativas y normas heteroaplicativas. Las normas autoaplicativas son aquellas que causan un perjuicio a partir de su sola entrada en vigor, y las normas heteroaplicativas aquellas que requieren de un acto que las particularice en la esfera del particular para efectos de que pueda ser reclamada vía instrumento de defensa constitucional. Entonces, fíjense ustedes nada más qué grave lo que tenemos nosotros en México. Control represivo en materia de tratados internacionales. Yo en varias ocasiones me he pronunciado en contra, he escrito en contra, y ahorita mismo estoy también terminando una obra en donde voy a plasmar cuál o cómo sería la solución en nuestro país para evitar ese grandísimo problema que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se puede promover un tratado internacional que resulte contrario a la Constitución y entonces, con una facilidad impresionante, se declara nulo, sin tomar en cuenta que si el tratado internacional ya se ratificó y es contrario a la Constitución, entonces lo que procede es reformar el derecho interno para hacerlo compatible al externo. Eso ya se sabe en todas partes, menos en México. O no sé si en realidad sí se sepa, pero no les convenga, ¿verdad? Yo creo que ese es el punto. Pero en México tenemos ese gran problema. Estamos cegados. No podemos entender que no puede haber control represivo en materia de tratados internacionales. Y de ahí nos podemos pasar a otro tema que también tiene bastante trascendencia en relación con la tutela judicial efectiva. El acceso a la justicia en mi país es amante de las fórmulas procesales. Figúrense ustedes, hacen su carrera de 5 años en México, es la licenciatura en Derecho, terminan, presentan un examen de grado, lo aprueban, hacen su trámite ante la institución de educación pública, en el caso de mi país, y se les entrega una credencial que los identifica como portadores de la patente de la licenciatura en Derecho. O sea, ustedes ya pueden ejercer la licenciatura. Entonces van a un tribunal a defender su primer caso. Llegan a ese tribunal y presentan su demanda. ¿Y qué creen?
no les pueden reconocer la personalidad de abogados, aun y cuando anexen copia certificada de la cédula profesional, porque tienen que hacer un trámite interno, adelante, un trámite interno ante el Tribunal Superior de Justicia, ¿para qué efecto? Para efecto de que puedan ustedes ser reconocidos como abogados en esa instancia jurisdiccional. ¿Y saben cuál es el trámite? Tienen que llevar el original de su título con 3 copias para que a su vez se haga la compulsa y se pueda quedar la copia certificada. Se tienen que esperar de 2 a 3 días para que se valide eso y entonces le entreguen un numerito. Y entonces ya con ese numerito ustedes pueden acudir al tribunal y defender los derechos de otras personas. Si no, no se les reconoce la personalidad. ¿No ese es un obstáculo a la justicia? Pero todavía hay algo peor. Si ustedes promueven una demanda, imagínense, una demanda de divorcio. Están ustedes en Santiago, porque ahí vive la mujer que se quiere divorciar del hombre, porque el hombre ya vive en una comunidad que está hasta 15 horas de Santiago. Entonces no quería divorciarse el señor, pero logran convencerlo y bueno, ya firmó. Y dice, bueno, está bien, me convenciste, firmo y me voy. Sí, está bien, ya vete, ya firmaste, ya. ¿No? Llegas a la oficialía de partes, presentas tu demanda y el oficial de partes no te admite la demanda. ¿Por qué creen que no admite la demanda? O sea, no la recibe. Porque no están todas las partes que intervienen al momento de presentarla. O sea, tienen que acudir la persona, o sea, la parte que se quiere divorciar y el otro que firma, o sea, el marido y la mujer. Tienen que comparecer. Si no, no te admiten la demanda. ¿No ese es un obstáculo al acceso a la justicia? Imagínense lo difícil que fue convencerlo de que firme y después hacerlo venir a la oficialía nada más para que lo vea el oficial y firme la presentación de la demanda y se admita, o sea, se turne. Absurdo. Lo mismo ocurre si ustedes promueven una demanda y supongamos que son 30 las personas que promueven la demanda, bueno, las 30 tienen que ir a la presentación. Cuando yo pregunté cuál era la razón de hacer eso, me contestaron, es que hay muchas personas que sustituyen la personalidad de ellos. Entonces, nosotros admitimos las demandas así, puede ser que después sustituyan. Y yo les digo, oigan, pero ese es el oficial de correspondencia. ¿Qué no va a haber una junta de avenio en el caso del divorcio? Y los vas a tener enfrente a los dos y va a ser el juez quien va a valorar si está sustituido o no la personalidad de las partes. No, simplemente son ganas de evitar y de obstaculizar el acceso a la justicia. En materia de amparo, tenemos otra formalidad que es verdaderamente pésima. Bueno, hay muchas formalidades, pero voy a referir a la de la fase de presentación de demanda. La demanda establece por requisito literal de la norma jurídica de amparo que tiene que haber una protesta de decir verdad sobre los antecedentes que constituyen el acto reclamado. Si ustedes no hacen la protesta de decir verdad, la demanda de amparo no se admite, se les previene para el efecto de que cumplan con esa formalidad. Y eso en automático nos pone en un severo problema. Imagínense, el amparo procede contra actos que sean violatorios de los derechos humanos. Entonces, la señorita, ¿cuál es su nombre? Silvana. Llega con el abogado William y le dice, William, doctor, fíjese que van a devolver mi casa. ¿Cómo que van a devolver? Sí, van a devolver mi casa. Mira, hay unas grúas tremendísimas afuera y me acaban de notificar que van a demoler mi casa, que tiene una orden del presidente o de quien ustedes quieran, a las 12 del día. Y William le dice, oiga, pero ¿cómo me lo viene a decir usted ahorita? Son las 11 de la mañana. Y digo, pues es que a las 10:45 me lo notificaron. Entonces, William se pone a hacer la demanda de amparo como loco, ¿sí? La termina y sale corriendo al juzgado de distrito en materia de amparo en México. De con los tráficos y demás, el que haya llegado es una maravilla. Entonces, como es muy rápido, muy diestro y muy aversado en la ciencia del amparo, terminó la demanda a las 11:20. Y llegó al tribunal a las 11:40. Y entonces presenta la demanda y como sabe que se tarda 3 o 4 horas en llegar hasta el juez, pues en ese momento ya va a quedar consumado el acto. Habla con las autoridades y dice, mire, ese es un caso gravísimo. Tenemos aquí la orden, periculo in mora, peligro en la demora. Y necesitamos que se acuerde de volar. Entonces, por favor, páselo rapidísimo. El oficial lo lee y dice, sí, es cierto, tienen razón. Y va corriendo y presenta todo lo que tiene que presentar. William entra a hablar con el juez y le dice, señor juez, peligro en la demora. ¡Ay, caray! Sí, llamen al secretario. Oye, acuérdamela inmediatamente. Le acuerdan y le notifican a William
vamos a ponerla, al 25 para las 12. ¿Y qué creen que le dicen a William? Se le previene para el efecto de que manifieste usted si los actos que constituyen los antecedentes del acto reclamado son expresados bajo protesta de decir verdad o no. Y William inmediatamente procede a hacer la contestación de la prevención, la presenta y todo, y ya dieron las 12. Y cuando quiere llegar, ya demolieron la casa. Todo por una protesta de decir verdad. Una formalidad que en casos extremos se antepone al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de los derechos humanos de las partes. Eso México no lo ha comprendido tampoco. Ahora, no quiero ser arbitrario. ¿Cuál es el objeto de la protesta de decir verdad? El objeto de la protesta de decir verdad estriba en preservar la posible configuración de un delito de falsedad de hechos en materia de amparo. El juez de distrito dice, es que si Esteban, ¿verdad? Esteban, perdón, ya me confundí. Felipe Esteban. Si Esteban no me señala bajo protesta de decir verdad ciertos actos, yo no lo puedo acusar de falsedad en declaración. Pero eso es verdaderamente falaz. Eso no es cierto, por una sencilla razón. Si yo comparezco a un proceso y hago afirmaciones difamantes de una persona, por el simple hecho de no haber expresado que lo hice bajo protesta de decir verdad, ¿me eximo de responsabilidad? ¿Eso me exime de responsabilidad? Pues evidentemente que no. Entonces, a nada práctico conduce que el juez de distrito diga que si no está la protesta de decir verdad, él no puede configurar un delito. Bueno, no podrá configurar el delito en materia de amparo, pero deja expedito el derecho de las partes para poder en un momento dado configurar el perjuicio y acudir ante la instancia que corresponda a interponer la querella que considere. Entonces, ahí esa formalidad relacionada con la temática de la protesta, decir verdad, es verdaderamente gravosa. ¿Qué otras formalidades tenemos en materia de amparo? Pues figúrense ustedes. Antes, y digo antes porque ahí hay algunos tribunales que no lo están operando, pero si ustedes presentaban un escrito y ese escrito ustedes se confundían en el número de expediente, se formaba un cuadernillo y la petición no se tomaba en consideración. Si ustedes presentaban un escrito y en vez de poner José Julio ponían nada más Julio, tampoco se admitía. Es más, a mí me tocó, fíjense nada más qué grave, que en un expediente de defensa constitucional de un indigente que demandó a más de 70 autoridades del Estado mexicano para que se le preservara su derecho a la alimentación, a la educación, a la vivienda, a la salud, entre otros derechos, ¿sí? Porque no tenía nada, estaba en la calle tirado, es un indigente, ¿sí? Entonces, la Constitución vincula a todos los ciudadanos. Y si todos los ciudadanos tienen derecho a la alimentación y a todo lo que les acabo de mencionar, pues él también. Entonces, él demanda al Estado para decirle, oye, Estado, tú dices que tienes todo eso y que das todo eso, ¿y yo dónde quedo? Entonces, inmediatamente fue la primera sentencia de amparo en la historia de México que se concede para el efecto de reivindicarle esos derechos a esta persona en situación de calle, en situación de desgracia. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Me previenen para que yo exprese si en realidad quien firma la promoción es Enrique Carpizo Aguilar o nada más Enrique Carpizo, porque quien está autorizado por el quejoso es Enrique Carpizo Aguilar y quien firmó la promoción es Enrique Carpizo. Entonces, no se puede acordar hasta en tanto se ratifique y se diga que Enrique Carpizo es el mismo que Enrique Carpizo Aguilar. Entonces, bueno, yo cuando leí esa prevención, yo la verdad estaba que me reía. Y igual les contesté de una manera muy, muy curiosa, ¿no? Porque además me estaban obligando ellos a variar mi firma. O sea, yo soy Enrique Carpizo Aguilar, pero me firmo como Enrique Carpizo. Entonces, imagínense, me previenen para decirme que si Enrique Carpizo es el mismo que Enrique Carpizo Aguilar, porque el que está autorizado es Enrique Carpizo Aguilar, yo les digo, bueno, entonces, ¿cómo quiere usted que yo firme? O sea, que forzosamente ponga Enrique Carpizo Aguilar, pero ¿por qué me hace variar mi firma? ¿No? Bueno, curioso, chistoso. Amantes de las formas procesales.
¿Por qué son amantes de las formas procesales? Pues porque desafortunadamente en México tenemos otro problema. No quiero que se vaya a pensar que somos excesivamente cuadrados. Algunos lo son, pero otros no. Y me voy a referir a ellos. En México somos más de 105 millones de habitantes. En el Distrito Federal, con zona conurbada, a veces convergemos más de 20 millones de habitantes en un día. En un metro pueden pasar hasta 1.5 millones de personas al día. O sea, los amparos que se promueven al día son millones, por lo mismo, ¿no? Entonces, México es como si se tratara de 3 o 4 países de Latinoamérica. Entonces, si de por sí es complejo gobernar uno, ahora imagínense gobernar 5 o 6 países de la Latinoamérica. Pues todavía mucho más complejo. Entonces somos 105, por no decir, uno dice que son 115, otro dice que son 110. Y tenemos otro problema, que es lo que compensa más o menos el acceso a la justicia. Hay más de 50 millones de pobres. Y evidentemente esos no accesan a la justicia, no tienen manera de accesar a la justicia. Entonces eso compensa. En realidad estamos hablando de que existe un 50 millones de habitantes que sí están, como quien dice, en la jugada, ¿no? Que sí pueden demandar, que sí pueden querellarse, que sí pueden inconformarse, que sí promueven amparo, que son más activos. Porque el otro porcentaje es muy difícil que puedan accesar a la justicia. Las violan y están en situación de marginada, no pueden ir 17 horas a la capital, interponer su querella y esperarse ahí a ver qué pasa. No pueden hacerlo. Entonces, por eso es que se complica el acceso a la justicia, ¿verdad? Les roban y pues no van a irse 17 horas hacia la capital a interponer una querella. No hay manera. Están más preocupados por el día a día, por el cómo comer, el cómo invertir para salvaguardar los intereses de sus hijos. Por eso es que se defienden de otra manera. Quien va a robar, pues se la juega porque el otro lo puede matar. Entonces hay muchísimo trabajo. Y los funcionarios judiciales, pues prácticamente lo que quieren es zafarse el trabajo. Entonces las formas procesales son una manera de poner límite a los reclamos. Todos ustedes reclaman, sí, pero solamente voy a admitir el que tiene firma. Todos los demás no tienen firma, bueno, regresen mañana. A ver, todos ustedes reclaman, sí, solamente voy a admitir quienes tienen nombre y apellido completo. Si usted proveyó nada más con el nombre con el que siempre la llaman, no, ya no. Entonces, sí, y se van zafando, ¿verdad? O sea, en realidad lo que opera ahí es una cuestión de practicidad, pero en detrimento del principio pro actione, en detrimento del principio de acceso a la justicia. El día de mañana me toca intervenir. Sí, ¿verdad? El día de mañana me toca intervenir. El día de mañana voy a establecer la diferencia entre lo que es el Estado legal, el Estado constitucional de derecho y los retos del Estado constitucional de derecho en materia de tutela judicial efectiva. Traigo toda una ponencia en donde voy a exponer ciertos temas interesantes. Por ejemplo, el por qué me inclino por derechos absolutos en vez de derechos limitados. Y sé que mis colegas constitucionalistas van a decir, ¿qué? ¿Cómo? Pero tengo una razón que no voy a adelantar ahora, pero mañana la voy a exponer. ¿Por qué considero esa situación? Que le he dado vueltas mucho tiempo, y a ver si mañana coinciden conmigo. Y de momento, pues no me restaría más que agradecerles y quedar a su disposición para cualquier tipo de pregunta, duda o comentario que tengan, o cualquier cosa que quieran conocer de mi país. Por ejemplo, hay chilaquiles, tortas ahogadas, no todo es jurídico, entonces pues también podemos entrar en materia. Muchas gracias por su atención. Bien, buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecer al profesor Enrique Carpizo por su notable presentación. Para los que no lo saben, además, el profesor Carpizo, sobre todo, digamos, el apellido Carpizo, es un apellido muy conocido en Chile. Proviene de una tradición y un linaje jurídico muy notable. Su padre es un destacado constitucionalista y procesalista mexicano. Y por lo tanto, le tenemos mucho reconocimiento y estamos muy agradecidos a su presencia en nuestro país en este momento. Además, va a estar con nosotros mañana, ¿cierto?, en el Seminario Internacional sobre Protección de los Derechos Humanos, que se inaugura a las 10 de la mañana con una ponencia sobre el control de convencionalidad y continúa en la tarde con diferentes temáticas, entre ellas temas de garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales.
En el panel de la tarde, mañana jueves, va a estar el profesor Carpizo. Para dar lugar, digamos, a las intervenciones de ustedes, estoy seguro que tiene que haber muchas preguntas, comentarios de los estudiantes. Tenemos acá, profesor Carpizo, una variedad de estudiantes de diferentes niveles, además. Hay estudiantes que están en niveles comenzando la carrera, pero hay otros estudiantes que están más avanzados. Por lo tanto, seguramente tenemos también una diversidad de ópticas para comentar, observar o plantear preguntas a la ponencia del profesor Carpizo. Yo por mi parte, y como una manera de romper el hielo un poco antes de que los estudiantes o los otros colegas puedan intervenir también, quería hacer algunas reflexiones muy breves preliminares, ¿cierto? Algo que quizá no, por lo menos a mí, ¿cierto? No sé si a los demás no me quedó suficientemente claro, ¿cierto? Es que los diferentes mecanismos de tutela, de protección de derechos fundamentales en México recaen en última instancia, terminan en última instancia, en la Corte Suprema Federal, ¿cierto? Que a pesar de la diversidad organizacional de la forma de Estado en México, ¿cierto? Que no la tenemos en nuestro país, que es un Estado unitario fuertemente centralizado, con una tradición muy fuertemente centralista, a pesar de eso, en definitiva termina uniformando. Y en eso el profesor Carpizo nos podrá hacer, ¿cierto?, los matices que sean necesarios, porque hay bastantes matices, excepciones, digamos, prevenciones que hacer, pero en última instancia termina la Corte Suprema Federal Mexicana uniformando la interpretación constitucional, a pesar de que hay diferentes mecanismos, como lo mencionaba, ¿cierto?, el amparo, la inconstitucionalidad o las cuestiones competenciales, ¿cierto?, que nosotros acá las llamamos contiendas de competencia, el último mecanismo que usted mencionaba, ¿cierto? En cambio, como bien lo sabemos, en nuestro país existe un sistema concentrado pero dual de control de constitucionalidad, porque tenemos el control de normas radicado en el Tribunal Constitucional con carácter preventivo y represivo. Entonces nosotros tenemos control preventivo, a diferencia de lo que nos mencionaba el profesor Carpizo en México, pero también tenemos un control de acciones, de actos u omisiones, ¿cierto?, de constitucionalidad vía la acción de protección, que es el símil de, como usted bien decía, del amparo, radicado en los tribunales ordinarios de justicia y en última instancia la Corte Suprema. Entonces tenemos Tribunal Constitucional para control de normas, preventivo y represivo, y Corte Suprema en última instancia para control de actos u omisiones, ¿cierto? Sobre todo estatales, pero no únicamente, también pueden provenir de particulares, es la protección. Entonces ahí ya tenemos una pequeña diferencia, ¿cierto? Y no voy a playarme en eso, ¿cierto? Pero un gran problema en nuestro país, que nuestro centro de hecho trata de contribuir a eso, es el tema de la interpretación constitucional, justamente, porque tenemos estos dos órdenes jurisdiccionales, ¿cierto? Tribunal Constitucional y Corte Suprema, que no necesariamente están de acuerdo en la interpretación de un determinado precepto constitucional. Pero no solamente no necesariamente están de acuerdo, sino que para agregarle problemas a esta situación, el control de actos u omisiones que vulneran derechos fundamentales vía la acción de protección, tiene severos límites, ¿ah? Y ha sido muy cuestionado por la doctrina en nuestro país. ¿Ah? Entre otros, todos los derechos económicos, sociales y culturales están excluidos de control vía acción de protección. O sea, no hay tutela en caso de derechos económicos, sociales y culturales, educación, salud, seguridad social. Pero no solo los DES, que uno podría decir, ¿cierto?, hay un debate doctrinal, que no vamos a entrar a eso ahora, ¿cierto?, con respecto a la justiciabilidad, ¿cierto?, de los derechos económicos, sociales y culturales, pero no vamos a entrar a eso ahora. Sino que además no hay en nuestro país, como lo ha dicho la doctrina más autorizada, tutela judicial efectiva. Por dos razones. Primero, porque la protección, el amparo, ¿cierto?, no procede frente a vulneraciones al debido proceso. También nuestra Constitución excluye expresamente el derecho al debido proceso de tutela judicial efectiva, salvo vía la acción de protección, salvo en lo relativo a las comisiones especiales, que es un aspecto, ¿cierto?, el derecho al juez natural, ¿cierto?, la provisión del juez especial, ad hoc, es el único aspecto que está protegido vía protección. Todos los otros aspectos de nuestro artículo 19, número 3, ¿cierto?, que es el que consagra la igualdad en el ejercicio de los derechos, la igualdad ante la justicia y el debido proceso, no están protegidos por la protección. Y luego, dentro del contexto de la protección, para agregarle problemas a la tutela judicial efectiva, tampoco procede la protección frente a acciones de los tribunales de justicia. No procede la protección frente a sentencias judiciales. No procede. Entonces, un ciudadano que entiende que un proceso judicial y una decisión judicial, ¿cierto?, vulnera sus derechos, no le queda más que acudir a la Corte Interamericana. Y ahí ingresa entonces el problema del sistema internacional de derechos humanos, respecto al cual nuestro país también
es ejemplar en el sentido negativo, ¿cierto? Porque las 5 condenas en contra del Estado de Chile por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido por acciones del Poder Judicial, decisiones de la Corte Suprema, ¿cierto? En procesos de libertad de expresión, ¿cierto? Igualdad ante la ley, debido proceso también en un par de casos, etcétera. Entonces, en ese sentido tenemos esos problemas. Y por último, yo quería plantearle al profesor Carpizo ciertas problemáticas que la doctrina identifica de la acción de inconstitucionalidad, ¿cierto? Que es lo que el profesor Carpizo explicaba cuando hay una norma general, una norma jurídica general que puede ser expulsada, ¿cierto?, del ordenamiento jurídico mediante una decisión de un órgano que en el caso de México, ¿cierto?, es la Corte Suprema Federal y en el caso de nuestro país es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, desde la reforma constitucional del año 2005, tiene la facultad de expulsar del ordenamiento jurídico normas legales vigentes, ¿cierto?, con efectos generales, erga omnes, ¿cierto?, mediante la acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, por lo menos desde el punto de vista doctrinal, hay tres, hay muchos más, pero yo lo sintetizo en tres problemas de la acción de inconstitucionalidad, ¿cierto? Primero, ¿qué pasa con las normas dictadas al amparo de esa ley declarada inconstitucional? Claro, porque obviamente que la ley puede haber estado vigente por un periodo de tiempo largo, prolongado, pueden haber sido años. Se declara inconstitucional y se expulsa del ordenamiento jurídico. Pero hubo una serie de acciones, entre ellas acciones jurídicas, normas jurídicas, que se pueden haber dictado al amparo de esa ley declarada inconstitucional. Entonces, ¿qué pasa con los efectos? Bueno, eso lo resuelve, ¿cierto?, nuestra Constitución y la ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional, pero así todo, subsisten problemas en cuanto a la validez de las actuaciones realizadas al amparo de una ley declarada inconstitucional. Luego, se produce una situación eventualmente de vacío normativo, porque, claro, declaramos inconstitucional un precepto legal, una ley, pero ¿qué pasa con la situación, el supuesto de hecho regulado por ese precepto legal? El legislador no actúa necesariamente el día siguiente de dictada la sentencia en Tribunal Constitucional, reparando ese vacío, ¿cierto?, llenando, colmando ese vacío, esa laguna o vacío normativo. El Tribunal Constitucional tampoco puede hacerlo porque su facultad es negativa, ¿cierto? Es legislador negativo en el mejor, ¿cierto?, entre comillas, de los casos, pero no puede crear una norma jurídica para solucionar las situaciones que estaban reguladas anteriormente por el precepto legal declarado inconstitucional. Entonces, ¿qué pasa en ese periodo de vacío legal? Y no es, ¿cierto?, algo ficticio lo que estamos diciendo, sino que es un poco lo que ha pasado a partir de la declaración de inconstitucionalidad en nuestro país del artículo 38 ter de la ley de ISAPRE, ¿cierto?, que es aquel que en su minuto permitía la modificación de los planes de ISAPRE. Nosotros tenemos, ¿cierto?, un sistema de seguros privados de salud, que son las ISAPRES, instituciones de salud previsional privadas, son entidades privadas que aseguran salud a una parte importante de la ciudadanía. Entonces, al amparo de una disposición de la ley de ISAPRE, las ISAPRES podían aumentar los planes, ¿cierto?, los contratos de las personas en base a dos criterios que fueron estimados inconstitucionales por discriminatorios: la edad y el sexo, ¿cierto? Obviamente a las mujeres, por la situación de fertilidad, ¿cierto?, le subían rápidamente los planes, y también a los ancianos. A medida que aumentaba la edad, ¿cierto?, iban subiendo y modificando los planes de ISAPRE. Algo que fue considerado inconstitucional por el Tribunal Constitucional y en consecuencia fue declarada inconstitucional esa norma legal. Pero, ¿qué pasa? Que hay costos del sistema de ISAPRES que no están resueltos. Entonces, el legislador no ha dictado la ley que regule la situación de cómo ajustar efectivamente los costos de las ISAPRES para que no se produzcan estas alzas, ¿cierto?, que ya fueron declaradas inconstitucionales. Entonces, esa situación no ha sido resuelta por nuestro legislador demócrata. Y lo tercero es algo bastante más común, ¿cierto?, en la literatura, ya desde que se crean los tribunales constitucionales o incluso desde la famosa decisión en el caso Marbury versus Madison del juez Marshall, ¿cierto?, y se crea la Judicial Review, como bien decía el profesor Carpizo, en Estados Unidos, que es la denominada objeción democrática, ¿cierto?, la objeción democrática o contramayoritaria, porque efectivamente el Tribunal Constitucional es un órgano no electo democráticamente que toma decisiones con efectos generales en el caso de la inconstitucionalidad, contrarias eventualmente a lo que ha sido una interpretación constitucional del legislador, ¿cierto? Porque el legislador, como sabemos, hace una interpretación de la Constitución al dictar una ley, ¿cierto? Desde el punto de vista político, se genera un acuerdo para dictar la ley, pero desde el punto de vista constitucional, perfectamente esa situación es interpretable como una interpretación de la Constitución. Y el Tribunal Constitucional tiene otra interpretación de la Constitución. Entonces, hay autores, no digo que comparta necesariamente esa crítica, pero hay, ¿cierto?, hay que hacerse cargo de ella, muchos autores que plantean una crítica al carácter no democrático,
no electo directamente, por lo menos, de los ministros, ¿cierto?, del Tribunal Constitucional, y en consecuencia la crítica a la facultad que tiene de contraponer y superponer su voluntad, su interpretación constitucional a la interpretación o la voluntad que puede haber sido en su minuto del legislador democráticamente elegido. Entonces, eso son algunas reflexiones iniciales, ¿cierto?, nada más que a título introductorio, y yo creo que podemos, si el profesor Carpizo lo tiene bien, abrir un espacio, unos 15 minutos, ¿cierto?, a recibir unas dos o tres preguntas más, y después el profesor Carpizo puede quizás hacerse cargo en la medida que lo estime pertinente, ¿cierto?, o hacer algunas reflexiones finales en esta charla magistral. Así que no sé si alguno de los estudiantes quiere hacer alguna pregunta, o alguno de los profesores que están presentes. El profesor Meléndez. Bueno, yo tengo una pregunta, también lo quería excluir un poco, pero me parece, gracias, importante para poder comprender el alcance del amparo. Porque, a ver, primero comentaron su posición muy interesante e ilustrativa, digamos. Yo la verdad no he tenido la suerte de poder comenzar a estudiar, digamos, el ordenamiento jurídico mexicano y su derecho constitucional. Generalmente empezamos a estudiar los ordenamientos más parecidos a los nuestros, que nos sirven para poder interpretar y comprender el propio, ¿no es así? Está el caso de Colombia, qué sé yo, y en Europa mirando Francia, etcétera. Pero da la sensación que hay una visión bastante positivista por parte de la judicatura. Eso me llama mucho la atención con ocasión de la existencia de una acción que podría ser tan protectora de los derechos fundamentales que esta acción de amparo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el alcance que ha tenido el amparo en la protección de los derechos sociales? Y esa es la gran pregunta, porque al final del día, si usted, como se decía en su exposición, más del 50% de la población está en la línea de la pobreza, bueno, ¿cuál ha sido la eficacia de esta acción al final del día? Más aún si tiene una cultura jurídica, pareciera ser bastante positivista, ¿no? Entonces, pareciera ser que tiene el mérito, estoy hablando desde afuera, pareciera ser que México tiene el mérito de haber instaurado esta acción muy tempranamente, pero el punto está en si esa acción ha tenido la eficacia en la práctica, digamos, si ha tenido algún efecto en el ordenamiento jurídico mexicano. Simplemente esa es mi pregunta. Me quedo dando vueltas el hecho de que todas las resoluciones judiciales sean procedentes de control de derechos fundamentales. En el hecho de que, como comparaba el profesor Smulevich, en Chile es totalmente diferente y hemos terminado bastante, 5 veces ya en las Cortes Interamericanas de Justicia por lo mismo. Y quería ver, si nos podía comentar de cómo funciona en la práctica de esto y ese control, puesto que si todas las resoluciones judiciales son procedentes de control de derechos, me imagino que eso, y también como comentó sobre los 4 órganos que son capaces que son competentes para conocer esas reclamaciones, ¿cómo funciona en la práctica? O sea, si efectivamente todas las sentencias o la gran mayoría son controladas, más o menos qué porcentaje de ellas son acogidas y si eso al final los ha salvado como Estado de caer en la Corte también. Carpizo ha recibido ya una consulta muy breve, muy breve. Ya, está bien. Vamos a recibir una, si nos permite el profesor Carpizo, por favor, todos. Buenas tardes, profesor. Mi pregunta va apuntada hacia la Constitución mexicana. Usted habló que en su país hay mucha pobreza y me gustaría saber cómo la Constitución protege el derecho a acceso a la justicia. En el caso chileno tenemos las corporaciones de asistencia judicial, en que resguardan este derecho a personas que no tienen los suficientes recursos. Eso, ¿cómo la Constitución protege a estas personas desamparadas por el derecho en este caso? Gracias. Profesor Carpizo, si quiere, que va a ser en la Universidad de Talca, en Quebec, ¿cierto? Acá bastante cerca de nuestra propia sede, por lo tanto están todos muy cordialmente invitados, y ahora le cedemos unos minutos al profesor Carpizo para hacerse cargo, si es que lo estima pertinente, de alguna de las preguntas. Sí, claro.
Con mucho gusto de todas las preguntas. Aunque con todas esas preguntas da para todo un curso de Derecho Constitucional, porque la verdad es que sí, me la pusieron bastante difícil. No, bueno, se caen. Bueno, partiendo de las preguntas de Esteban, ya empecé a escribir al último, pero creo que englobo lo que preguntó. Digo, porque ya cuando vi que era bastante, pues ya empecé a tomar nota, ¿no? Porque si no, ya no iba yo a poder responder puntualmente. En efecto, los instrumentos de defensa constitucional, no es que conozca de todo la Corte, pero sí los órganos que pertenecen al Poder Judicial de la Federación, que depende de la Corte. La Corte, en su calidad de espectadora, ¿qué es lo que hace? Ve que el Tribunal Colegiado de Circuito, en donde es presidente el profesor Meléndez, hay un asunto trascendental. Entonces, ¿yo qué hago? Ejecuto facultad de atracción, me lo traigo y resuelvo yo, y con eso normo criterio, para que todos los tribunales colegiados de circuito sepan qué hacer en un caso semejante al que le había tocado el juez Meléndez. En otro caso, un juzgado de distrito, donde está de juez el profesor Williams, llama por teléfono a la Corte y le dice: oiga, tengo un caso que es trascendental. Entonces la Corte le dice: deséchalo. Lo desechan, el promovente se inconforma, promueve queja, y la queja la atrae la Suprema Corte de Justicia, y entonces norma criterio. Les hablaba yo de una instancia que se llama plenos de circuito. Los plenos de circuito son los que se van a encargar de dirimir los criterios contradictorios. Cuando en un momento dado exista contradicción de criterio entre el magistrado Esteban y el magistrado Meléndez, ¿qué va a suceder? El pleno de circuito va a conocer de esa contradicción y va a emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis. ¿Con qué objeto? Con el objetivo de poder normar ese criterio a nivel central. En la ley de amparo, como es una norma general, existe un precepto que obliga a las autoridades del Estado a cumplir con la jurisprudencia emanada del Poder Judicial de la Federación, porque los únicos que tienen competencia para emitir jurisprudencia son la Suprema Corte de Justicia a través de su pleno de sus salas, los tribunales colegiados de circuito y los plenos de circuito. Son los únicos. Pero no crean que es un tema fácil. En México hay más de 20.000 jurisprudencias. Y cada año salen entre 1.000 y 2.000 más. Entonces, eso, lejos de provocar certidumbre jurídica, en la práctica provoca lo contrario. ¿Por qué? Porque no hay ningún abogado en México que diga que es un amparista al 100% que se conoce todos los precedentes. Mentira, ¿no? Por eso es una materia muy compleja la del amparo en México. Tú dices amparo en México, o se dedica al amparo en México, y ya como que la gente dice: ¿de verdad? O sea, porque es una cosa tremenda, ¿no? Tremenda. En práctica forense de amparo, yo hacía algunos, los chicos llegaban con amparos y con ideas para defender derechos humanos. Y se lograba promover aproximadamente 50 o 60 amparos. Y veíamos que la misma demanda que un juez de distrito había admitido sin mayor problema, 3 o 4 jueces de distrito le buscaban peros y contras y no la admitían. Y eso nos dábamos cuenta que el punto no está en quién elabora la demanda o en la demanda, sino en la visión de cada autoridad de amparo que conoce de ellas, ¿verdad? Entonces es un tema bastante complejo. Por eso es que no de todo conoce la Corte, pero sí puede llegar a conocer por cuestión de facultad de atracción. De hecho, la Corte antes era todopoderosa, conocía prácticamente de todo, pero se vio rebasada con más de 30,000+ asuntos. Imagínense, en los años 30 del siglo pasado, y pues tuvo que crearse los tribunales colegiados de circuito en el 51 para efecto de poder dar salida a todo ese rezago que lleva más de 20 años sin poderse resolver, ¿no? Ah, pero para esto fueron muy astutos. Había rezago, 30,000+ asuntos, ok, crean la caducidad de la instancia. Entonces, si en determinados asuntos las partes no habían promovido, pues entonces, para atrás, ¿no? O sea, para que vean ustedes cómo se van creando las instituciones del Estado, ¿no? Pues se van creando a veces nada más para darle para atrás a la gente. En fin, luego viene el tema de la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué pasa con la ley? Por lo regular, la acción de inconstitucionalidad se promueve dentro de los 30 días siguientes a que se da inicio la vigencia de la norma. Entonces, ¿qué pasa? Por fortuna casi no se aplica. Entonces, cuando se declara inconstitucional, los efectos o los agravios provocados durante su vigencia
no son tan devastadores. Y cuando se declara inconstitucional, la Suprema Corte en algunas ocasiones, porque las sentencias pueden tener efectos hacia el pasado o hacia el futuro, ¿sí?, dice que todo lo que se hizo al amparo de esa norma pues quedará totalmente nulificado, ¿no? Será inconstitucional. Luego, ¿qué pasa con los vacíos? Esta es una temática, bueno, ya con la primera respuesta ya se contesta esa parte, pero es muy importante identificar qué pasa con los vacíos. En México, la sentencia tiene efectos entre partes, no tiene efectos generales. Para que pueda hablar una, para que pueda haber una declaratoria general de inconstitucionalidad, tienen que abrirse muchos candados, más de 9 o 10 candados, no es fácil. Y en la práctica no hay muchos. Entonces, todas las sentencias que declaran inconstitucional una norma lo hacen para el caso en particular. Entonces, no se genera vacío, ¿no? Porque no tenemos esa posibilidad de expulsarlo de manera, como sería la declaratoria general de inconstitucionalidad, de manera tajante, ¿verdad? Bueno, pero si nos vamos al tema de la declaratoria general de inconstitucionalidad que prevé en México, supongamos que se lleva a cabo la apertura de todos esos candados y se llega a dar la declaratoria general de inconstitucionalidad. Cuando se da la declaratoria general de inconstitucionalidad, lo único que hacen, lo único que deberían de hacer las autoridades es una opinión, porque no hay nada. Es hacer una interpretación histórica del precepto, cómo se hacía o cómo se resolvían las cosas antes de que existiese esa norma. ¿Por qué? Porque en nuestro país, creo que al igual que el de ustedes, contemplamos una norma constitucional que dice que en ningún caso se puede quedar sin resolución, aún ante la falta de ley, vamos a la interpretación, y ante la falta de interpretación de los principios generales del derecho. Entonces, si en un momento dado yo no encuentro una ley aplicada, pues me voy al pasado. Y jalo inmediatamente aquella solución que se daba antes de que existiera la norma. Sucede mucho en materia fiscal. Por ejemplo, el profesor Meléndez se queja del impuesto 17. Y entonces analizo yo el impuesto 17 y me doy cuenta que tiene razón el profesor Meléndez. El impuesto 17 es totalmente inconstitucional. Pero si yo declaro inconstitucional el impuesto 17... lo conmino a la aplicación del impuesto 16, y el impuesto 16 está peor que el 17. Entonces, ¿qué hago? Declaro fundado pero inoperante el concepto de violación alegado por el profesor Meléndez. Si bien es inconstitucional el impuesto 17, lo cierto es que declararlo y aplicar el 16 lo inmiscuye en una situación todavía más perjudicial que la que actualmente tiene. Por tanto, se echa la petición, ¿verdad? Entonces, eso es bastante, bastante interesante. ¿Por qué? Porque también otra forma de denegar justicia en nuestro país es clasificar los conceptos de invalidez o de inconformidad, en nuestro país se denominan de violación constata del amparo, es clasificarlos en inoperantes, insuficientes o inatendibles. O sea, ustedes se tienen que expresar en determinadas materias ante la autoridad judicial de manera excelsa. Porque si no lo hacen, entonces sus conceptos de violación son inoperantes, insuficientes o inatendibles. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a analizar si era factible o no que le cortaran el brazo o que lo privaran de todo su patrimonio porque no supo expresarse bien ante el tribunal. Otra forma de denegar justicia, ¿no? A veces impacta de manera positiva, como es en el caso figurado de la impugnación de un impuesto 17, pero en otros no tanto. Luego, ¿cuál es el alcance del amparo en la protección de los derechos sociales? Toda. El único problema es que en la práctica no se aplica. Porque el instrumento por excelencia para la protección de los derechos humanos, pues es el amparo. ¿Cuál es su alcance? Todo. El único problema es que existen muchas reticencias. Publiqué un artículo que se llama El autocontrol de la defensa, el autocontrol en la defensa de los derechos humanos. Está en internet. De todas maneras, antes de irme yo con el profesor Williams, les voy a dejar todo un material de mis reflexiones en esos temas. En donde yo critico la postura del país en cuanto a que si se cumple con un derecho social, la nación quiebra, porque no hay dinero. En el caso de México, yo puedo apostar que es mentira, por una sencilla razón. Si yo digo, por ejemplo, cuando promoví el amparo del indigente, que fue el primero en la historia de nuestro país y que ahorita les voy a platicar qué avances tuvimos aprovechando la pregunta del profesor Meléndez, todo el mundo me criticó. Me decían que como yo era el autor intelectual de que la nación se fuera a la quiebra. Porque imagínate a cuántos indigentes había que darles identidad, alimentación, vivienda, salud, trabajo.
la nación iba a quebrar. Y le digo yo, sí, ¿a cuántos indigentes? ¿Y no te has puesto a pensar a cuántos pobres tiene que atender? Yo creo que hay más pobres que indigentes. Porque todavía el pobre está consciente y como que trata de ganarse la vida en algo. Pero el indigente ya tiene problemas mentales y ya está de plano tirado en el piso. Y ustedes lo ven y dicen, está drogado, está borracho. ¿Y quién le da el dinero? O sea, ¿de dónde saca el dinero? No tiene para comer. ¿Ustedes creen que va a tener para drogarse? Digo, no en todos los casos. Podrá haber algunos que sí, pero por lo general la falta de potasio en el cuerpo, que te lo da el plátano, que te lo dan algunos alimentos, es lo que hace que se entuma, que no pueda hablar bien, ¿sí? Y que no pueda caminar. Y lo confundan con que está ebrio, pero en realidad no está ebrio. Tiene un déficit de alimentación tan total, que y además no toma agua, que en poco tiempo se muere. En fin, entonces la vía es el amparo, toda, pero me decían, vas a quebrar a la nación. Es cierto. Para poder decir que la nación quiebra con el cumplimiento de un derecho humano, primero que nada tenemos que tener el saldo de las cuentas oficiales de la nación. Y también un dictamen actuarial responsable que diga que si se cumple con ese derecho, la nación quiebra. Y si a mí me exhiben eso, entonces yo les diría, ah, ok, perfecto, no voy a ceder en mi lucha, no voy a decir, entonces, ¿sabe qué? Esteban se friega, ¿no? Ni modo, porque no hay lana. No, lo que voy a decir es lo siguiente, hágase un programa para el cumplimiento paulatino a corto y mediano plazo de ese derecho, con base en la cuenta nacional. Así de sencillo. Entonces, eso es mentira, pero es muy populista. Lo dices y la gente dice, claro, sí es cierto, nosotros que trabajamos, imagínate, y nos va así, y ahora ellos les van a dar todo por no hacer nada, y es el egoísmo. Pero en materia de derechos humanos no debe de haber. Entonces, el alcance del amparo, a partir del amparo Farías, es todo. Lo que pasa es que en la práctica, ni muchos abogados se voltean a ver a las personas que están en ese grado de vulnerabilidad, ni a muchos integrantes de la sociedad les interesa. Lamentablemente se crean muchos institutos, muchas asociaciones, pero en realidad es por el presupuesto público que reciben. Sí, les dan millones, entonces ya con eso se mantienen a raya, ¿no? Ya no hacen nada. Es el problema que tiene México en algunas instituciones. Hay otras que son honrosas excepciones. Ahora bien, con el amparo Farías logramos algo que era impensable en México. En México, para que tú puedas tener acceso a la salud, tienes que tener un patrón. El patrón cubrir una cuota mensual y entonces ya te atienden. Hay patrones que pues son, no tienen la capacidad adquisitiva para poder pagar esa cuota, para poder tener registrados a todos sus trabajadores en el Seguro Social, y entonces pues no tienen esos derechos. Si esa persona que no tiene esos derechos le dan un balazo o tiene un problema y acude, las autoridades de salud les decían, bueno, te doy 3-4 gasas, te paro la hemorragia, si acaso, si acaso. Y busca un hospital privado porque aquí no te podemos atender. Oiga, pero ¿cómo no va a poder? Yo no tengo para pagar un hospital privado, por eso vengo a este que es público, sí, pero aquí para que te podamos atender tienes que tener un patrón que a su vez pague una cuota obrero patronal y entonces nosotros te podemos atender. O sea, haces tu trámite y ya que tengamos tu expediente ya te podemos atender en el interno. Entonces había una denegación del derecho de acceso a la salud. Con motivo del amparo Farías logramos que las personas en situación de calle o en pobreza extrema tuvieran acceso a la salud sin necesidad de tener una cuota obrero patronal de por medio. Luego, en el amparo Farías, reclamamos el derecho a la alimentación. Bueno, pues curiosamente, a los 3-4 meses de que se promovió ese amparo y se concedió, de que se le dio un reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia por ese amparo, entre otras cosas, evidentemente, se creó la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y la Cruzada Nacional contra el Hambre consiste en establecer comedores industriales en partes vulnerables del país para efectos de garantizar el derecho a la alimentación de las personas. Y así, poco a poco, fuimos avanzando. También se logró, a partir de ese amparo, ¿sí?, que se estableciera a nivel constitucional y que se establecieran las políticas públicas a nivel nacional para el reconocimiento del derecho a la identidad, que no estaba. Porque Ricardo Farías dijo, y también quiero que se me dé mi acta de nacimiento y que se me dé mi credencial de elector. Y el registro civil, que es el que otorga las actas de nacimiento, contestó, dijo, sí, en efecto, yo le doy su acta de nacimiento, pero que me traiga 2 actas de nacimiento de sus papás, que me traiga tantas fotografías y que me traiga tantas. No le digo, señor, o sea, daba risa lo que contestaban. Le digo, señores, yo no estoy promoviendo para una persona que tiene la posibilidad de hacer eso, porque si tuviera la posibilidad de hacer eso ya lo hubiera hecho, no hubiera venido a reclamar aquí. Yo estoy reclamando en favor de una persona donde no existe una política pública de protección adecuada
que le permita tener acceso a un programa en el cual no tenga por qué acreditar eso, ¿no? Si usted me dice que no le va a dar la nación, no le va a dar el acta de nacimiento porque no es mexicano, porque es venezolano, pues acredíteme que es venezolano, porque si no existe la presunción de que es del país en el que se encuentra y del territorio en el cual está actualmente hablando, ¿no? Entonces, un debate tremendo. Imagínense lo que era para mí litigar contra más de 70 autoridades del Estado, que a su vez tenían un jurídico de más de 17 abogados cada una de ellas. O sea, era casi casi luchar con más de 300 abogados que estaban pensando más la manera de cómo echar abajo el asunto. Pues no lo lograron, ¿sí? Por fortuna. Porque ahí pedimos la aplicación directa de la Constitución, ¿no? Ahí hicimos efectivo el tema. Pero me enfrenté a otro problema. ¿Cuál creen que fue? Cuando yo promoví el amparo, no había ley reglamentaria de amparo. Entonces todavía estaban dudosos de decirme, ¿cómo te voy a aceptar el amparo si no existe la ley que regule el amparo contra omisión? Porque fue el primer amparo contra omisión en materia de derechos humanos. Y les decía yo, ok, está bien, tu argumento positivista, porque sí es cierto, me parece bueno, pero nada más te voy a decir algo. ¿Usted recuerda cuándo se emitió la primera sentencia de amparo? Y el juez de distrito, la juez de distrito. Sí, bueno. ¿Usted recuerda que fue en 1849? Sí. Y usted sabe que esa sentencia vanagloria al Poder Judicial, ¿no? O sea, es la que tienen siempre en estandarte y todo. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Pues esa sentencia se emitió con fundamento directo en la Constitución porque tampoco había ley de amparo. Entonces, si usted me desecha mi demanda o no me da la razón porque no hay ley de amparo, después de más de 100 años, estaría usted echando atrás y dejando entrever y cuestionando todo el estandarte que precisamente sustenta la política protectora de derechos humanos. Y eso se lo puse también en la demanda, ¿no? Bueno, pues por eso fue que pasó como si nada, ¿no? Pero uno tiene que estar pensando qué le va a decir, cómo le va a decir, qué le van a responder, y por si piensas esto ya te contesté de antemano, ¿no? Porque así es México, es muy positivista y busca la manera de cómo echarte atrás todo. Por ejemplo, me decían, ¿cómo vamos a conceder la suspensión, o sea, la medida cautelar? ¿Cómo la vamos a conceder si no hay acto? ¿Cómo podemos suspender lo que no existe? Pues precisamente para que deje de no existir, exacto. Por ejemplo, si hay violaciones a derechos humanos por omisión, yo concedo la suspensión para que esas omisiones dejen de existir. Esto es para que la autoridad haga algo, ¿no? O sea, la inversa. Y bueno, ahí hubo todo un debate y por fin aceptaron conceder la suspensión. Y a partir de ese momento, la suspensión contra omisiones materiales existe y se da en México. Y es en ese sentido, para efectos de que dejen de existir. Porque le digo yo no quiero sentencia. Si con motivo de la suspensión la autoridad hace lo correcto, ¿sí? Y ya no tiene razón de ser el amparo, pues ya usted sobresee, pero le está dando la oportunidad de que intervenga de manera oportuna, ¿no? Bueno. Ah, caray, no sabía eso. Perdón, sí se sancionan las trabas, son delitos contra la impartición de justicia en México. Nadie los promueve y son difíciles de instaurar. Sí procede el amparo contra sentencias definitivas y eso, por fortuna en México, depura el camino hacia la Corte Interamericana, hacia la Comisión Interamericana. Es como una especie de evita, ¿no?, que seamos sancionados de manera innecesaria, porque precisamente el amparo directo se encarga de analizar violaciones al procedimiento, que no se hayan admitido pruebas, que no se hayan admitido documentos, todas esas cosas, ¿no? Y luego, ¿cómo se tutela el acceso a la justicia? El acceso a la justicia se tutela vía amparo. O sea, en México todo lo que tenga que ver con violación de derechos humanos es amparo. El único problema es que en la práctica es muy difícil promoverlo. La frase sacramental bajo protesta, los periodos, el expresarse de manera excelsa, tal parece que estamos en Roma. Pero en Roma no de ahorita, sino de hace mucho tiempo. ¿Y qué tan efectivo es el derecho internacional para garantizar los derechos humanos? Total, es un nuevo referente. Incluso en México se está dando un problema. Duplicidad de derechos humanos. Ya están previstos en tratados internacionales y de repente hacen una gran reforma constitucional para establecer lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a leer tratados, sino lo que lee la Constitución. Entonces, por eso reforman la Constitución. Y si más adelante están acostumbrados a leer un magazine, lo que van a tener que hacer es, en vez de reformar la Constitución, reformar el magazine y meter ahí los derechos humanos, ¿no? Entonces, es una cuestión totalmente de visión y de percepción de los derechos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana.